Buenas noches, buenos días. Eh, la casualidad o la acausalidad tiene regalos magníficos y hoy precisamente tenemos aquí a Elías Acosta Matos con la presentación de un libro que tiene que ver con la fecha. 50 años después de un golpe de Estado que marcó un antes y un después en la democracia dominicana. Que precisamente con ese título que tiene esta entrega, eh, nos damos cuenta que ahí están algunas de las razones del uh -huh. mismo. Y 50 años después, nos parece muy propio nuestro, Elías, y ahí nos va a ayudar, cómo todavía se regatean verdades, siguen las invenciones, y si se hace una encuesta de esas que también hace nuestro amigo Rafael Acevedo de la GALU, y pregunta, ¿por qué derrocaron a don Juan? Uh -huh. No vamos a tener unidad de criterios. Uh -huh. Tu investigación, naturalmente, como dice <coughs> por ahí, no hay arma más potente que la verdad, va a permitir seguir el camino del esclarecimiento de la verdad. Nos satisface muchísimo tenerte aquí, tú lo sabes, que me fascina hablar contigo de tus trabajos y este especialmente 50 años después. Primero, ¿cómo, cómo te seduce este tema, Elia? Bueno Carmen, buenas noches, buenos días y además agradecidísimo de estar <coughs> junto a ti en este, en este programa que por alguna razón misteriosa, esa que tú mencionaste, también es quizás el programa de televisión que yo más he visitado en República Dominicana. Y te sientes cómodo como Muy en tu cómodo, casa. Como aquí. en mi casa, eh, y todo al extremo de que podemos hablar de lo humano y lo divino. Sí. Sí. Mira, el tema es fascinante. En primer lugar, eh, todo proceso revolucionario de cambio y transformaciones produce muchas pasiones. Todavía se está discutiendo por los historiadores franceses sobre la Revolución Francesa. No habla ya de la Revolución Cubana, ni de la Revolución Rusa o, o Soviética luego, ni de la Revolución Mexicana o China. Todavía se discute sobre la Revolución eh, Norteamericana. Por lo tanto, estamos en presencia de un tema vivo. Y lo primero que yo quisiera decirte, a la par de que me sedujo, por supuesto, la figura de Juan Bosch, eh, su inclaudicable defensa de principios, su, el simbolizar la dignidad de un pueblo que no se dejó avasallar por la fuerza bruta de las armas, eh, me sedujo también el hecho de que fuera un notable intelectual, escritor, novelista, cuentista, que lo hace todavía más atractivo, porque entonces la prosa política de Bosch es una prosa que tiene muchos matices y niveles de comprensión que lo hacen, repito, muy atractivo a cualquier lector o conocedor. Entonces, todas esas razones, más julgar en un proceso que culminó eh, de esa manera tan abrupta, pues me inclinaron a, a investigar sobre el tema del gobierno de Bush. El golpe en el libro se menciona, por supuesto, no puede ser de otra forma. Y además se va viendo cómo va escalando la conspiración contra Bush, porque el, el libro recoge el día a día del gobierno de Bush. Es decir, no solo leyes, decretos, constitución, que eso es lo más público, sino también la, la pequeña historia que pasaba por las manos del secretario de la presidencia, de Abraham Hart. Eh, y que entraba al despacho de la presidencia desde el exterior, quiere decir desde la calle o desde otros países o de el cualquier de, lugar es, de provincia. Escúchame, eh, pero ahí está quizás la razón del golpe, en ese día a día del gobierno de Absolutamente, Don Absolutamente, se ve muy clarito. Mira, es una radiografía que te permite ver la evolución de día a día de cómo van escalando las contradicciones y cómo van moviéndose las piezas en el tablero político de la época. Claro, hay un gran marco eh, general que es la Guerra Fría, y que es el, <coughs> la confrontación este-oeste que en el Caribe tuvo el pináculo en la crisis de los misiles que hizo en octubre del año 62, eh, donde estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial incluso con armas nucleares. Por eso te digo que había un escenario general, la administración Kennedy, la Alianza para el Progreso, la necesidad de que no se repitiera la experiencia cubana y mucho menos en el Caribe, la necesidad de retomar el dominio norteamericano en la zona pero junto con eso había también un movimiento revolucionario de cambio, un despertar de los pueblos de América Latina y de República Dominicana que salía de una dictadura que propiciaron la victoria del profesor Juan Bosch el 20 de diciembre del 62. Antes de, de asumir el gobierno ya habían empezado las conspiraciones y ya habían empezado las, eh, los análisis eh, del Departamento de Estado para tratar de ver cómo se cooptaba el gobierno de Bosch, cómo se mediatizaba y cómo se le llevaba a cumplir los objetivos norteamericanos. Yo me basé en tres grandes fuentes para hacer el libro. Primero, la, la, el archivo personal de don Juan, que está custodiado por la Fundación Juan Bosch. En segundo lugar, eh, lo depositado del gobierno de Bosch en el Archivo General de la Nación, que está también muy bien cuidado, muy bien conservado, lo que es insuficientemente estudiado, conocido como... Cronológico de oficios de la Secretaría de la Presidencia. Estoy hablando de 35 mil documentos. O sea, en esos siete meses se produjeron 35 mil documentos que entraron o salieron de la Secretaría de la Presidencia. Por lo tanto, es una medida ¿Es de un la, récord, ¿o, hoy la Es un récord. El carácter febril que tuvo el gobierno de Bosch en esos siete meses, como se trató de, de abarcar y atender hasta el último problema nacional y hasta el último ciudadano. Bueno, eh, hubo tiempo hasta para ofrecer becas a profesionales, a muchachos que hoy son profesionales distinguidos en este país. Exactamente, ¿eh? hubo a, más de a, alrededor de 150 becas Exacto. que se le daba un cargo consular, diplomático en el exterior y hasta dos años de estudio para hacer eh, posgrados o concluir una carrera. En todos los países, o sea, eh, no solamente los clásicos, España, Francia, Inglaterra, no, no, Alemania, eh, países diversos, incluyendo América Latina, Brasil, Costa Rica, México. Eh, y eso permitió, por supuesto, el triunvirato cortó las becas y dejó a todos esos muchachos en el aire inmediatamente eh, después de, de derrocar al profesor Bush. <coughs> el segundo grupo de documentos, bueno, ya te decía el segundo, este de, de, la, corresponde de la correspondencia, de, de, de los cronológicos de oficio, y el tercero son los documentos desclasificados de, eh, que están depositados en la Biblioteca Memorial eh, eh, John F. Kennedy en Boston y que están online, se pueden consultar por internet. Hay un grupo importante de documentos que no se conocían aquí algunos, otros sí, no se habían traducido uno, otros sí, pero que permiten aquilatar antes de que el profesor Bosch llegara a la presidencia, cuál es la percepción norteamericana de Bosch y de su futuro gobierno. Mira, eh, cuando se hacen investigaciones <coughs> así, con el cuidado que, que has, hecho, has hecho otras aquí, el resultado es lo que vamos a leer en la revolución inconclusa. Pero también cuando, porque tú mencionas que todavía se discute episodios de la revolución francesa, de sí. la revolución eh, rusa y demás, lo que ocurre con el caso del gobierno de Don Juan y del golpe, es que hay protagonistas vivos, Exacto. vivos entre nosotros, que todavía te titubean sí. cuando van a hablar. Pero el aspecto que te planteo, Eliades, no te, no te expones a inclinar la balanza de un solo lado y a exculpar al protagonista y a no atribuir ningún error que nos permita decir a pesar de la geopolítica a pesar de la conspiración que uh -huh. estaba desde el 61, claro, así eh, hubo errores en el gobierno hubo errores en la persona sí. del presidente eso lo viste o lo viaja? está en el libro eh, está eh, textual y explícitamente explicado en el libro es decir, lo pongo textualmente, los errores de Bosch, según mi percepción, puedo mencionarte alguno. Ahora, lo que sí quería aclarar, Carmen, es un detalle. Mira, el golpismo acuñó una imagen de que el golpe era contra Bosch, por los errores de Bosch. Hoy yo leí en, en periódicos aquí nacionales, sobre, publicado por el artículo por el 50 aniversario del golpe, como si fuera muy importante la forma en que Bosch no se supo manejar con respecto a... Por ejemplo, a, a los militares, como si, vamos a decir, la inexperiencia o la torpeza de un presidente justificara que los militares pudiesen alzarse contra el presidente constitucionalmente electo y pudiesen abolir la constitución y los órganos electos constitucionalmente. Aún en ese caso, eso es imperdonable. Aún en ese caso. De hecho, esa constitución decía en uno de sus acápites, decía, no se reconoce ningún acto. Derivado de la participación de las Fuerzas Armadas en la política. O sea, lo decía textualmente. Uh -huh. Por lo tanto, no creo que sea eso decisivo. No obstante, sí, por supuesto, la política pasa por, por las manos de los seres humanos, tiene pasiones humanas. Y, y sin duda, la personalidad de Bosch era una personalidad compleja. Él lo reconoce, yo lo pongo en el libro. Yo soy un hombre difícil, decía. Lo mismo decía el embajador norteamericano de Bosch, John Pablo Martín. Pero fíjate qué interesante, decía. Bosch es un hombre difícil que no puede siquiera olerse que usted lo quiere inclinar hacia un lado u otro o manipular porque no lo permite. Bueno, es un hombre difícil pero digno. Ojalá tantos políticos que conocemos hubieran tenido esa dificultad de carácter. Errores de Bosch. Mira, varios. En mi opinión tuvo un error de percepción eh, inicial, que fue considerar que con un aparato estatal heredado del Consejo de Estado y antes del Trujillismo podía llevar a cabo la revolución democrática. Que él aspiraba, es decir, con un aparato estatal burocrático en una buena medida corrupto, cooptado por partidos políticos como la UCN, por figuras que venían incluso del trujillismo y que lo que hicieron fue obstaculizar y sabotear una buena parte de las decisiones del gobierno. Eso se nota mucho, sobre todo en el aparato militar y de seguridad. Pongo un ejemplo una denuncia de un atentado contra, que se preparaba contra Bosch en la línea noroeste y eh, tarda 15 días en ser investigado. Cuando eso en cualquier parte del mundo... Es, in es objetivo, Ayer, inmediato. Inmediato. Iba a averiguar porque además Bosch iba a hacer un recorrido por allí. Iba a ir a Capotillo. Eh, pues, eh, sí creo que era Capotillo. Pues, algún lugar que iba a visitar y que por esa razón eh, se temía por la vida del de presidente Bosch. Otro tema, eh, por ejemplo, otro error de Bosch. Bueno, ese error, yo lo resumo diciendo, fue más presidente que líder político en el gobierno. No digo antes ni después, digo en ese momento. Confió ciegamente en la capacidad del Estado de regenerarse a sí mismo regenerar la sociedad cuando ese Estado estaba viciado por prácticas ancestrales de todo tipo que no iban en la dirección de la revolución democrática que quería. Otro eh, ejemplo de, digamos, ingenuidad o falta de experiencia política fue las relaciones con la propia administración Kennedy con el embajador norteamericano. Exacto. Al extremo de que aún en el 64, después del golpe en Crisis de la Democracia en América, en República Dominicana, Bush defiende al representante de la USAID en República Dominicana y al, al embajador John Barlow Martín como que fueron grandes amigos de, de República Dominicana y hicieron todo lo posible por ayudar a su gobierno. Esa opinión la cambia después, en la medida que salen a flote otros documentos y otros testimonios que él conoce, y entonces cambia radicalmente, incluso cuando Don Mar Barlow Martín publica su libro El Destino Dominicano. Sí, y antes que siga con las razones, también hay contradicciones en la propia explicación de Don Juan al, al, a lo largo de su vida, Exacto. entre en lo que tiene que ver... En lo que respecta a las relaciones con Estados Unidos y con, desde, Haití. y con Haití. El peso que él le concedió al incidente del general Cantave en la frontera, protagonizado, fue excesivo. El entrenamiento guerrillero aquí. Sí, de... fue excesivo, que por cierto, se, él eh, asegura que fue a espaldas de su gobierno. Es decir, que fueron los militares, eh, Viña y los demás, golpistas al final, los que tomaron esa decisión. Tenemos que hacer una pausa. Continuamos con detalles de la revolución inconclusa. Lo advertíamos, el tema es fascinante y sé que, como estás fascinado con el tema, el programa se hace eh, mejor. Eh, menciona la relación con Estados Unidos, eh, quizás esa, esa idea de que el demócrata que estaba en la Casa Blanca uh -huh. podía tener una especie de, de baile armónico con el gobierno que soñó eh, Juan Bosch. Y no fue así. No fue así. Eh, hay un factor ya interno, la relación con la Iglesia, Elías. Y eso debe estar ahí. Sí, mira, la, la relación con la iglesia, eh, hay que decir sobre todo con la jerarquía de la iglesia. Claro. No tanto con los fieles de base, que a fin de cuentas era el mismo pueblo hacia el que al, al que él quería beneficiar con sus políticas. Lo que pasa es que estamos hablando ante un pueblo en eh, un gran por ciento analfabeto, desinformado, eh, desmovilizado, que venía de la larga noche trujillista, que no conocía todos los, los, los manejos políticos de una sociedad democrática y que tenía también un grado de influencia enorme en la iglesia, sobre todo en los campos, sobre la población. Entonces imagínate que ese mismo pueblo de pronto empieza a bombardearlo con que en el gobierno hay un presidente ateo, comunista, que va a llevar el país hacia, hacia una situación de guerra civil o de caos que no va a permitir que las iglesias funcionen. Cuba estaba ahí, que iba a ser lo mismo que Cuba. Claro, es. y que todo eso va creando un temor y unas movilizaciones, aquellas manifestaciones de afirmación cristiana, etc. Sin embargo, lo que yo me he encontrado es todo lo contrario. Un Bosch tratando, eh, por ejemplo, cuan, mientras a los ayuntamientos que le pedían vender eh, solares a su cargo, que se le autorizase a vender solares, terrenos a su cargo, Bosch se lo negaba diciendo no, no venda, arrien, arriende para que el ayuntamiento tenga una fuente de ingreso permanente. A la iglesia siempre se lo autorizaba. Cuando la iglesia pedía un solar para una iglesia o para hacer una institución religiosa, se lo aprobaba. Y hay que decir eh, un ejemplo de hidalguía de Don Juan en el gobierno, que está, aparece en los días de, de su gobierno, eh, en esos siete meses firmando el decreto que le concedía a la ciudadanía dominicana el padre Láutico García, con el cual polemizó y el cual lo había acusado de comunista. Quiere decir, yo creo que, que vos trató de maniobrar en siete meses entre agua, en aguas turbulentas, con presiones inmensas internas y externas, y claro, bajo presión se puede cometer algún error de apreciación. Los, los cometió, incluso con su propio partido, su relación con algunos líderes. Pero yo pienso que lo esencial, lo esencial, lo que debe de quedar como algo sustancial en esto, es que, que no pudo hacer más, no se le permitió hacer más de lo que hizo. Cuando hablas de la revolución inconclusa, me imagino, o me imagino no, estás basado no solo en la percepción y en lo que. Creemos quienes eh, supimos lo que se vivió en ese entonces, aunque fuéramos muy niños, muy niñas, sino que los documentos así te lo indican. Mencionaba las becas, ahí está, está también el asunto de las presas, de la transformación, uh -huh, uh -huh. Eh, porque el país estaba por hacerse. Bueno, has tocado, has, has tocado la tecla exacta. En un país por hacerse hay mucho que hacer. Exacto. Y eso se evidencia en los documentos, por ejemplo la familia la constitución todo, todo, es todavía todo todavía no, no hemos llegado pero a además eso. claro por ejemplo digamos un, un aspecto de la constitución que dice el lar o fondo familiar es inembargable eso no eso eso ese concepto en una sociedad capitalista como era aquella y como sigue siendo el país en ningún lugar del mundo lo he visto en ninguna constitución de que se le diga a los bancos usted no puede embargar una casa una hipoteca porque si es el lar familiar eso es una cosa de un sentido de progreso inmenso y de justicia social además Ahora, mira, por ejemplo, don Juan luchó por crear en esos siete meses la flota pesquera de este país. Don Juan luchó, y está en los documentos, instrucciones, movimientos, creó el Banco de la Vivienda. Creó, eh, o sea, eh, hizo un programa para construir 300 acueductos o presas para garantizar el agua de los principales núcleos urbanos del país. Prohibió la deforestación por decreto, la deforestación del país, o sea, prohibió cortar los árboles que eran de, de uso, Re, creó la policía forestal para evitar que se siguiera depredando los bosques y los montes del país. Luchó por la construcción de viviendas y, lo, y las construyó. Llevó adelante la campaña de alfabetización, la campaña, la, la reforma de la educación, o sea, de mejorar, construir escuelas, dar... Eh, eh, locales que habían sido el Partido Dominicano o de otras instituciones para escuelas eh, crear por ejemplo también, bueno las becas que tú mencionaste uh -huh. crear también eh, una serie de campañas de salud o de poner en práctica campañas de salud contra la polio contra la tuberculosis, etc. vacunar a los niños eh, fue una labor ingente mira, una cosa interesante que mandó a hacer y eso es una buena práctica de cualquier gobierno es informarse de qué come la población y cuánto cuesta eh, hizo una encuesta en tres barrios populares, me acuerdo que eran los guandules, uno y otro de Altagracia, eh, en los colmados. Mandó a chequear día por día en cada colmado las ventas, que se vendía y a qué precio. Y a partir de ahí, por supuesto, trató de regular o de mejorar la situación de los precios. Por ejemplo, se detectó que el aceite era objeto de especulación, el aceite comestible era objeto de especulación en los colmados y que eso inhibía el consumo de la población de, del aceite. Siendo un país que tenía tantos problemas de alimentación, pues prohibió la exportación del maíz, para evitar precisamente que se, se lucrara con algo que le hacía falta al pueblo. Estamos hablando Dominicano. de siete meses el día de ¿eh? Mira, trató de resolver uh -huh. el problema de la escasez de carne, pero no solamente eh, dándole, autorizando a los ayuntamientos a importar reces sin pagar impuestos y, eh, o carne sin pagar impuestos, sino que empezó a fomentar, por ejemplo, la inseminación artificial en el país para pasar a un plano, digamos, de desarrollo científico de la ganadería. Ahí están los planes, ahí está el análisis de los planes. Entonces, si tú vienes a ver, bajo tantas presiones, bajo tanta lucha, y huelgas de maestros, y huelgas de funcionarios públicos, y huelgas de la Reformación Cristiana, y la campaña de Bonilla Aybar en, en los periódicos, y no solo de Bonilla Aybar, de mucha gente, y las campañas internacionales, y el embajador Martín, y la asistencia militar este, en los cuarteles, conspirando y la campaña de prensa en el exterior eh, todo eso yo te digo más los problemas de relaciones humanas incluso en el seno del prd que eso es un aspecto del partido y don juan yo claro. creo que hubo una especie de, de separación por falta de entendimiento del partido eh, y eso está documentado que, sí sí está documentado aquí en cierta manera aunque no es el centro del libro por el libro es el gobierno no Ahora, bueno, la misma composición del gobierno te indica eso. Bueno, eh, mira, el, eh, el embajador norteamericano se quejaba eh, burlándose de la composición del gobierno de Bush mm. de, y diciendo al Departamento de Estado, en un documento confidencial, diciéndole eh, Don Juan, o sea, el presidente Bush no delega en sus ministros, lo cual a juzgar por la composición del gabinete es una bendición. Decía textualmente <laughs> así. Ahora, es falso. Sí delegaba, lo consultaba todo con sus ministros. Incluso cuando tenía una ejecutoria lenta, están las comunicaciones. Por ejemplo, la Alianza para el Progreso dio unos fondos para el desarrollo del país. 12 ministerios no lo habían ejecutado. Ahí están sus indicaciones, tiene que ejecutarlo porque eso se va a revertir en beneficio de la población. Pero además, ¿tú sabes cuánto dura, duraba un asunto desde que entraba a la Secretaría de la Presidencia hasta que salía con una respuesta de cuatro o seis días? Y eso te dice a ti de un estilo de trabajo y te dice a ti de una, de una disposición. Mejoró el salario de la gente más humilde. Trató de que, por ejemplo, eh, trató de hacer un decreto para que se pintara a menudo las casas, por lo menos una, una vez al año, para que los pintores pudieran vivir dignamente, los pintores populares que pintaban las, vivi las viviendas, dignamente. Le subió el salario a los choferes. Eh, trató también de, bueno, creó la dirección de prensa, cultura y entretenimiento de la presidencia, para tratar de mejorar la información al pueblo y las relaciones con la prensa. Lo único que eso fue un poco tardío, pero bueno, hay que ver tantas presiones y tantos problemas. Redujo los consumos de material de oficina en, en, en el área gubernamental. Ahí está preguntando, ¿cuántas copias deben ser? ¿Por qué tantas? ¿Por qué no se ahorra papel? Además, el boato anterior eh, fue claro, suspendido, era claro. eh, austeridad, total, sencillez. Total. Pero mira, eh, sé que, que te vas a limitar a lo que investigaste. Pero hay... Yo no sé si se puede hablar de países atípicos, aquí se dice que tuvimos un presidente atípico, sí. pero nada hay atípico sino que es parte de. Ajá. Don Juan sale electo presidente después de la tiranía, en unas elecciones que fueron inobjetables y que las organizan, las organizan personas que ideológicamente diferían de Don Juan y que en los informes secretos de John Barlow Martin, dependiente de Estado dice la victoria del PRD y de Bosch es inobjetable exacto, ahí entonces no ahí tú dices pero es que eso no, después de 31 años ¿cómo pasó eso? en segundo lugar, la RealPolitik se impuso uh -huh. y Don Juan en lugar de usar el látigo de Villato sumó. sumó eso claro. fue criticado eh, después, <coughs> pero él dijo no, 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 no vamos a estar como la hiena y vengan todos. Dándole vuelta al odio. Al en la odio, exacto. Una expresión de Martí, que era muy, muy martiano, Muy, martiano. muy de Martí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué, ¿Por qué suma y por qué no se puede mantener? Es que acaso ahí comienza a develarse que el antitrujillismo era más conservador o tan conservador como el trujillismo. Mira, en primer lugar hay que decir, el PRD era un partido electoral no era un partido de trabajo de masas a largo plazo, no tenía eh, una organización de base sólida, tenía muy pocos líderes formados, porque había sido muy golpeado por la represión y porque se había desarrollado en buena parte en el exterior del país. De paso, de, de paso te digo que una parte del gabinete eran personas como, por ejemplo, Samuel Alonso Moya, si mal no recuerdo, que era el ministro de Salud, y el propio Abraham Hart, que era el ministro de, de la Presidencia, vivieron largos periodos en el exterior, quiere decir que no, no estaban contextualizados en los detalles íntimos de la forma de hacer política y de la vida dominicana, y eso también lastró. Pero esos fueron los cuadros que encontró Don Juan. Es decir, en, en, en el corto tiempo que media entre, entre su llegada al país, las elecciones, el, el propio despliegue del PRD y la presidencia, eh, no se puede pensar en un, la, una labor de laboratorio formando cuadros, ni formando los dirigentes de base, ni nada de eso. Y ese partido, precisamente dividido además por tradicionales este, apetencias internas y problemas de liderazgo que venían desde el exterior, que no fue nuevo, ese partido pues le dio la victoria a Don Juan, eh, precisamente en medio de unas elecciones como tú dijiste, asombrosas, pero no tuvo la misma eh, presencia respaldando como fuerza política detrás del gobierno. Al extremo, y eso es un mérito de Don Juan. Pero a, lo, a los efectos de la sociedad de la época es un, es un tema polémico, de no darle espacios en cargos públicos priorizados a miembros del PRD. O sea, la queja que se ve no, en el tú libro. tú analices el gabinete y la... Correcto, no y la queja que se ve en el libro de los miembros de base del PRD, eh, que, que fui un luchador antitrujillista y luché contra el, el Consejo de Estado y luché porque, porque la UCN no triunfara y triunfáramos nosotros, y estoy sin trabajo. Eso, eso es reiterado a Bosch las que Es decir, no sustituyó a nadie por razones de, de su militancia política. Habla muy bien eso de Bosch, pero los efectos de cuestionar a una sociedad que todavía estaba en ciernes, pues eso le limitó también apoyo y comprensión por sectores. Y al final, la campaña de prensa en Misericordia y la aplicación de herramientas culturales típicas de los golpes de Estado, previos, preparatorios a los golpes de Estado, eh, llevaron a un aislamiento, a una soledad, a una especie de cuarentena en que se puso a Bosch y paralizaron momentáneamente al pueblo. No totalmente, se ha, se ha exagerado con que un golpe que no le importó a nadie y que la gente se alegró. No es verdad, hubo que decretar la ley marcial, hubo que decretar el toque de queda, hubo que prohibir los partidos, hubo, o algunos partidos, hubo que ilegalizar eh, a los comunistas y socialistas. Hubo que sacar los tanques a la calle, hubo que reprimir, hubo que desaparecer, hubo que apresar. Y luego hubo que reprimir a 14 de junio cuando salió en armas. Que aquí hay detalles eh, para preguntarte. Cuando regresemos, Elíades, ¿notaste en los documentos o se detecta en los documentos algún intento del presidente de la república de captar apoyo de algunos grupos que pudieron servir para la permanencia del gobierno? Eso lo vas a decir cuando regresemos. <laughs>

Kelly Rodríguez Núñez, 32 años. Yo me levanto a las 5 y media de la mañana, me echo un chin de agua y después me baño, me pongo la ropa y al hacer, cojo a coger la guagua a la parada. Y entonces vengo, busco la paletera y comienzo a laborar. Yo era un niño normal y de los 8 años a mí me dio simplemente una fiebre y me fue cogiendo los huesos por coyuntura por coyuntura. Yo era como quien dice un inválido. A mi mamá tenía que hacerme todo, todo. Después del completo de los 12 años, que Dios me dio liberación de la vida, le dije a mi mamá, mami, mándame a hacer dos muletas. Solamente tengo que sobrevivir y aprender. Yo le pedí a Dios, Dios, ya que usted me dio la que te camine la muleta, déme la para yo caminar con mis dos pies. Ahora que cogí fuerza. Digo, Dios mío. Ahora que tú me diste la vida y ya me hiciste caminar, me dejaste caminar por los dos pies. Quiero que tú me des la instabilidad ahora. ¿Cómo yo sobrevivir? Propio de esta mano. Y los, y los pies míos. De ahí en adelante, yo hice todo. Yo me, me aprendí a defender. Conocí. Una amiguita mía, de Mao, me conseguí la muchacha. Tuve una niña, tiene nueve años. Yo mantenía a mi mujer, nunca tuve que molestar a mi familia para que me den tan siquiera un grano de azúcar. Pago la casa, eh, pago el pasaje, luego la comida, tengo que comprarla, y es de ahí que lo pago. Lo que tenían como cuatro mentigas, como quien dice, seis galletitas en el tramo y todo, mi paletera en el suelo. Y cuando yo cogí el préstamo, que me salió el préstamo de Banca Solidaria, yo fui, le compré todo suficiente. Yo me enteré por unos amigos. Luego yo le estuve preguntando cómo era, cómo se pagaba, cuánto salía y cuánto todo. Entonces yo le pregunté que cómo se hacía, si había que llevar garante, si había todo. Y ellos me dijeron que sí, que tenía que llevar un, un garante. Mucha gente me dijeron que no. Ahí ve mi eficiente, ahí ve mi tamaño, y yo no puedo seguirle de garante porque con qué me va a pagar después. Y luego un friturero que es allí simplemente. Yo fui y me le quejé y me sirvió de garante. Cuando él me dijo sobre eso, que él quería que su negocio creciera, yo vi en él como un futuro más y me, me sentí muy contento y halagado de él porque es una persona que él quiere echar para adelante. Para mí Wilson es un ejemplo de a seguir. Hasta hoy de día que no ha faltado ni un pagaré y ya no me faltan dos pagaré para terminar. A todas las personas, vaya ahí a Banco Solidares para que su negocio se mantenga siempre activo. La revolución inconclusa. A veces nosotros que tenemos aquí un público muy joven, todo el personal Ajá. nuestro, eh, ubicarse en ese momento es una tarea ineludible para entender. <coughs> Si sí, lo hacemos con la perspectiva de hoy, podemos ser hasta eh, eh, un poco injustos. Injusto, exacto. Mu, in, un poco in, no, injustos con coeles, las evaluaciones. A veces con las evaluaciones de los sí, comportamientos. Eh, como humanos. cuando tú decides dónde debió pichar el, el lanzador y dónde debió <laughs> batear. Pero antes de la pausa te preguntaba, Elías, si se nota en los archivos, en algún memo, en alguna resolución. En algún informe, un deseo del presidente de la República de buscar apoyo o de manifestar sus, sus inquietudes, sus sospechas de que el gobierno podía tambalearse, de sumar sí. adeptos. Trató, maniobró, no lo logró por, por, porque se desencadenaron y además porque las fuerzas que se lo ponían eran enormes también. ¿no? Vamos a ser también honestos, decir, por ejemplo. ¿Qué fuerza armada apoyaba a Bosch? 12 hombres dirigidos por el, el coronel Fernández Domínguez, eh, 12 oficiales. En el momento del golpe estuvieron dispuestos a tratar de rescatarlo del palacio y el propio Bosch dijo, no, eso sería un suicidio. Estamos hablando que en las fuerzas de seguridad prácticamente nadie. Estamos hablando que en el empresariado, mira, encontré una carta interesante de un, un empresario que participa con Bosch en una reunión de empresarios. Después de ciertos malentendidos y cierto enfrentamiento con Bosch, y en la carta es del presidente de la sociedad Sendado, si no me equivoco. Me equivoco. Es alguien que tiene que ver con la agricultura. Y la carta es bella porque le dice, he salido convencido después de hablar con usted, de que usted sí quiere que los empresarios lo apoyemos y lograr un acuerdo. Usted hay que apoyarlo. Aquí hay que dejar las mezquindades a un lado y los egoísmos. Hay que apoyar a su gobierno. Claro, eso creo que es, si mal no recuerdo, julio-agosto, o sea, previo al golpe. Pero sí hubo maniobras políticas para tratar de, de lograr, Hubo conversaciones, hubo hubo contactos. El golpe fue la crónica de un golpe anunciado. Desde, desde antes de tomar el poder, constantemente se ve la cantidad de informaciones que venían por muchas vías: confidenciales, denuncias, algunas denuncias con nombre y apellido, o sea, de quién denunciaba y a quién denunciaba, investigaciones de, de denuncia de conspiración, todo el tiempo. Esa fue la constante de todo el gobierno de Bosch. Mira, ahora mencionas al coronel Fernández Domínguez. Sí. Y yo te tenía. Te comenté algo que, que te envió a decir Arlete oh, bueno. Fernández. Oh, bueno. Y de las contradicciones históricas nuestras, y ya hemos, ya hemos mencionado las elecciones, el gobierno de Bosch, el apoyo del, uh -huh. o, o el sumar sectores trujillistas, eh, siempre llamará la atención a cualquier investigador cómo militares formados durante la tiranía claro. tuvieron lucidez democrática. A mí todavía me llama poderosamente la atención y uno de ellos... Fue Fernández Domínguez. Eh, ¿Tienes eso, está eso documentado también? ¿O ya en ese momento suspende sí. la investigación o ya eso es el post? No, yo creo que ahí está, eh, en, la, en la propia investigación hay momentos donde se habla de estos militares constitucionalistas que trataron de apoyar a, a Bosch y de preservar el orden constitucional. Eh, hay um, algunas notas al pie que habla de esto y, y hace esa misma reflexión que haces tú. Porque realmente es asombroso que después de la larga noche trujillista y el adoctrinamiento y control brutal que los miembros de la Fuerza Armada sufrieron por parte de sus superiores, donde por ejemplo había que pedir permiso para casarse al, al superior y se le podía negar el permiso, donde todo estaba reglamentado, donde había un barraje de adoctrinamiento sobre los militares tremendo, de controles, de, 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 de espionaje, etc. Estos jóvenes militares, estuvieron conscientes de que la, la vía del país era democrática y que había incluso que defender con la vida esa democracia y esa libertad del pueblo dominicano. Eso es asombroso, pero es comprensible también, porque los seres humanos tienen reservas morales, sobre todo los jóvenes, y tienen una instintiva simpatía hacia la justicia, hacia mm. el derecho, hacia la verdad, hacia la nobleza. Vengan de la familia que vengan. Una, un sentido intuitivo que a veces cuaja, a veces no. Por eso las revoluciones son jóvenes o las hacen los jóvenes fundamentalmente. Y yo creo que en este caso, a pesar de provenir de familias con un largo historial de, de, de complicidad o de apoyo a, a Trujillo, incluso en sus momentos más este, terribles, que pueden ser represivos, que pueden ser eh, de índole sangrienta en algunos casos, pues lograron ser otra cosa. Por ejemplo, eh, eh, la culpa, en la Biblia dice la culpa de los padres la, la pagan los hijos, uh -huh. pero esa mecánica es primero es injusta y segundo lugar también es desacertada, por la sencilla razón de que eh, los hijos no tienen por qué repetir los errores de los padres, y de hecho, muchas veces en un enfrentamiento entre los hijos, que es lo nuevo, se ha dicho también, los, los hijos se parecen más a su época que a sus padres. <coughs> de forma tal que estos muchachos. Lo que encarnaron fue la época de cambio y vieron el profesor Juan Bosch en su prédica y en su obra una esperanza y se inmolaron defendiendo lo que Bosch simbolizaba, que no era Bosch, o sea, no era a la persona Bosch, sino a lo que Bosch simbolizaba. Elías, dejemos hablado de, ese, de esa relación con el PRD, el partido que realmente sirve de catapulta uh -huh. a la candidatura de Don Juan y es su partido. En ese momento. Eh, Después del tiranicidio, los partidos aquí florecieron como, uh -huh. como Hombos, lirios, exacto. Iba a decir, lirios? <laughs> ¿Qué, ¿Qué otro partido apoyó a don Juan en los momentos más difíciles? Eh, ya sabemos lo que pasó con el 14 de junio, uh -huh. un error eh, sí. táctico, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pero eh, durante esos siete meses de análisis... ¿Qué ves con, es, de su relación con los otros partidos? Los otros partidos, eh, para empezar, cuando triunfa y a la hora de formar gabinete, eh, el profesor Juan Bosch invitó a los principales partidos a formar parte de su gabinete. Se negaron, incluyendo la UCN. Se negaron, casi ninguno aceptó, creo que uno o dos. Él lo dice en su discurso de toma de posesión, que está como anexo en el libro, dice que los invitamos y se negaron. Hubo un momento determinado para que se vea la relación con los partidos, hubo una denuncia. Creo que de Ornes, que le habían robado en la sede de su partido. Le habían robado unas maquinillas, o sea, como que habían penetrado y habían causado destrozos. Vanguardia del Pueblo. Vanguardia del sí. Pueblo. Bueno, pues Bosch indica al jefe de la policía eh, poner vigilancia y protección a cada uno de los partidos, incluyendo los de oposición. Casi ninguno acepta, la, ahí está el intercambio de cartas, casi ninguno acepta. Eh, excepcionalmente creo que dos o tres aceptaron. Entonces, por ejemplo, cuando ya se ve la escalada del golpe, hay declaraciones públicas, y yo las cito aquí en extenso, de por lo menos tres instancias políticas y sindicales. Primero, hay una declaración pública del PRD, llamando a evitar el golpe y a enfrentarlo en caso necesario. Segundo, hay una declaración pública del 14 de junio, llamando a enfrentar el golpe y reiterándole. Al, al presidente Bosch, o sea reiterando que el presidente era el presidente constitucional. Pues entonces ya <coughs> la, la sensación o la intuición golpista no solamente afectaba a claro, Don Juan, sino claro. al entorno. Hay una anécdota que Don Juan se reúne con un representante del 14 de junio, con varios, y le transmite y le dice claramente: viene el golpe y no es contra mí, sino contra ustedes. De hecho, <coughs> el gran fantasma que se agitaba en la época, era el supuesto avance subrepticio, clandestino, submarino, de lo que se llamaba el castrocomunismo, encarnado fundamentalmente en el 14 de junio, y eh, el Partido Socialista Popular, o sea, el partido que podría ser comunista o de inclinaciones socialistas, y eh, el MPD también eh, de Molina. Pues esa, López Molina. López Molina. Pues esa, esa, ese temor... Evitar que esos grupos, en un tema muy típico de la Guerra Fría, pudieran penetrar el tejido del gobierno del PRD y lograr cambiar la correlación de fuerza y lograr desatar una revolución es uno de los objetivos centrales del golpe, o sea, impedir eso. Por supuesto, ese, eso estaba absolutamente exagerado, exagerado, o sea, como, como ocurrió en otras par partes del mundo de la época. Y la relación durante ese periodo con los representantes diplomáticos. Sí, perdón. Y el, la tercera fuerza que se pronuncia con una declaración antigolpe previa al, gol, al golpe son las hermandades campesinas, Ay. que habían sido formadas y organizadas por el propio Bosch, el PRD. Y hay una carta muy interesante de Bosch a Norman Thomas, el líder socialista norteamericano, donde le dice, Estábamos organi hemos organizado en muy corto tiempo más de 3.000 sindicatos. Eh, agrario, o sea con, un, esta, la, con el curso de las hermandades campesinas y vamos a, eh, ellos no solamente serán eh, una fuerza electoral sino para apoyar al gobierno una vez que comience la, la eh, o sea que pensamos en las elecciones tú preguntabas de, lo, de los eh, diplomáticos, bueno pues eh, también una, una activa vida internacional del gobierno de Bosch, por ejemplo han aparecido aquí documentos donde el secretario general de la ONU Indicaba a los países signatarios de la ONU no venderle armas ni al régimen de la apartheid de Sudáfrica ni al gobierno portugués que estaba desatando una represión en las colonias portuguesas en África en la época y de puño y letra de Don Juan aparece en el memo que le presenta la Cancillería nosotros nunca hemos vendido armas a ninguno de estos países ni se la venderemos en el futuro es una declaración de principio este, muy clara en, para la época no y, y las relaciones fueron buenas tú sabes que él trató de diversificar no lo hablamos ahorita las inversiones en el país. Él trató de quitar el monopolio absoluto que tenían los, los bancos y los, las grandes empresas norteamericanas sobre la economía nacional y trató de eh, buscar capital francés, capital inglés, capital alemán eh, para, repito, que el país tuviese una pluralidad de partners comerciales. Tenemos que hacer una pausa. Cuando se habla de revolución y, y, y escucho todo lo que has dicho y además sabemos... Por ejemplo, uno de los banqueros más prestigiosos nuestro, Alejandro Grullón, dice que debe la fundación del Banco Popular a, a Juan Bosch. Uh -huh. eh, Se puede hablar de revolución <coughs> o de un régimen, eh, un gobierno democrático como no lo habíamos tenido, pero vas a tener tiempo para pensar porque es después de la pausa. <laughs> recepción en palacio con bebidas nacionales, una recepción en palacio abierta al público, ya eso era una sirena de alarma. Tenemos el asunto de los militares y algo que te dije que no te lo iba a plantear fuera del aire y que parece algo frívolo, frívolo pero cuando te escuché decir el Castro comunismo, mi memoria de niña de 8 años recuerda la desagradable voz de Bonillita. <laughs> Y yo pienso que eso fue determinante también, claro. o fue uno de los aspectos determinantes. Aquí se montó una campaña mediática, claro, es sin redes sociales, que es la que de a los golpes. Mira, yo he dicho y lo reitero. Y sin control entonces, Él no lo controló. Claro, debe haber existido, eh, o viendo cómo se repiten los, las técnicas del golpe de Estado. O sea, que ese es un libro de Curso Malaparte, la técnica claro. del golpe de Estado. Lo que va a ser referido al golpe de Estado del fascismo y del falangismo, eh, perdón, del nazismo alemán y el italiano. Pero aquí eso se actualizó mucho en la Guerra Fría a partir del año 52 con el golpe de Batista en Cuba, que es primero de una cadena de golpes. 53 Mossaden en Irán, 54 Arben en, en Guatemala, 55 Perón en Argentina y así sucesivamente. En el año en que le dan el golpe a, a Don Juan, aquí se le da el golpe a Villeda Morales en, en Honduras, casi en los mismos días. Y en el año 64 el golpe ayudó a Joao Goulart en Brasil. Claro. O sea, estamos hablando de una seguidilla de golpes y esos golpes repetían una y otra vez el esquema, que aún se mantiene. Por ejemplo, crear escaseces artificiales de productos de primera necesidad para exasperar a la población y volverla contra el gobierno. Campaña de prensa inmisericordia, mintiendo, manipulando, eh, rumores, eh, mentiras descaradas, eso eh, funcionaba. Fomentar la ingobernabilidad con huelgas constantes eh, de sectores diversos. Que permitían asustar a los militares para que tomen y se activen y den el golpe. Todo eso se usó aquí, de una manera milimétrica. ¿Cómo no se controló? no eh, Parte de las premisas democráticas del gobierno consistían en dejar que la libertad de expresión se manifestara sin ninguna cortapisa. Sí, en cuanto a libertad de expresión, hubo un intento que te expliqué, que se llamó eh, cre se creó la Dirección General de Palacio. Pero eso era el final, pero al final, pero final hablaba no, con toda no, libertad. No, no, no. Y mire, la opinión sobre Bonilla no es que la diga Bosch ni la diga la izquierda, es que la dice John Barlow Martin en su informe secreto del Departamento de Estado que dice que es este ser despreciable que constantemente está haciendo campaña, está secundado por otro periodista que ha llegado hasta el antisemitismo. Es decir, estamos hablando de una virulencia fascista y estamos hablando de una toma de posición que luego resultó y en el libro blanco del CEFA o de la Fuerza Armada y de la policía que publicó el CEFA. Se ve una sarta de mentiras. Por ejemplo, trataron de, de hacer el levantamiento con un notario de los bienes robados por don, don Juan en su casa. Se encontraron un puñado de libros, una maquinilla, unos muebles a plazo que había que devolver porque lo compraron a crédito y más nada. No, y todo el previo del asunto de los chinos y de todo eso. Todo eso, eso una de... serie de calumnias constantes. Después Bonita fue funcionario de, de los gobiernos del PLD esas contradicciones bueno eso que cada que, cual lo caiga en su conciencia según lo como vea la historia pero la historia no, no se puede desconocer volvemos a los militares tú sí. decías que era que, que es importante interesante otro mito tú sabes que donde no hay verdades y no hay demostraciones palpables empiezan a surgir mitos y uno de los mitos era de que no se le quiso enfrentar o no pudo no tuvo valor de enfrentar a los militares mira Imagínate lo que en la época representa que un general le escriba al presidente y le diga, quiero importar un auto de lujo y ajuares domésticos libres de impuestos. Y que el presidente le diga, prohibido, no puedo permitírselo porque ese es el dinero para los programas sociales del pueblo. O que le digan, mire, esta lista, esta lista no, necesitamos mandar a hacer los trajes de gala de la alta, de la plana mayor del ejército y la policía en Nueva York. Y él decirle, no, porque eso implica un gasto grande, hágalo en San Cristóbal, que hay una sastrería. O donde le decían, por ejemplo, eh, reducir las fuerzas de la policía en, en 200 rasos, porque eso le permitía financiar programas sociales. O le decían a dos coroneles, y están los documentos, incluso eh, fo, los facímiles aquí, de la policía uno y del ejército otro, devuelvan las tierras que tienen ocupadas ilegalmente para la reforma agraria. O le decía al ministro de la Fuerza Armada, investigue e infórmeme de inmediato sobre un contrabando de sal que entró a bordo. De una nave de la Marina de Guerra por el puerto de Santo Domingo. O le decía, quiero un informe al detalle de estos 18 mil dólares que se gastaron en repuestos de aviación. Quiero que me den un informe a mí. O donde decía también, sé que a, a eh, Trujillo le regaló a Somoza un avión dominicano y una gran cantidad de armas. Investíguese y cóbrese porque eso es su dinero del pueblo dominicano. Entonces, cuando tú ves esa cantidad, y cuando tú ves que en la base de San Isidro le dijo a la plana mayor, que lo presionó para tomar medidas contra los comunistas el 14 de junio aquí. Y él le dijo, ustedes han perdido, eh, ustedes han incumplido lo que la constitución establece para los militares, que es no deliberar. Se han vuelto políticos. Y por esa razón les digo que yo no puedo admitirlo, o ustedes o yo. Porque el presidente no puede admitir que los militares deliberen y le den una agenda que él tenga que cumplir casi que a la fuerza. Y ahí mandó a cancelar a, al mayor h y al capellán Marcial Silva. De la Fuerza Aérea Dominicana, que después nos enteramos por otra vía, de que a pesar, para que se tenga en cuenta cómo muchas cosas eran a espaldas de Bosch, y ahora se lo atribuyen a Bosch, él manda a cancelar a los facciosos y por, a espaldas de él se le siguieron pagando los salarios a través de terceros, por la Fuerza Aérea y por el Ejército. ¿Se enteró el presidente? No, no, digo, eso surgió después del golpe. O sea, no. Elías, de, eh, ¿tienes ¿tiene, eh, derecho comparado o historia comparada? de gobiernos en otros lugares que durante tan poco tiempo intentaron hacer tanto? No, no tengo noticias de eso. La verdad que son siete meses que estremecieron al país, al extremo de que luego de derrocado, el país se levanta, el movimiento cívico militar, para que vuelva Bosch y vuelva la Constitución. A pesar del barraje de propaganda, la represión del triunvirato, el país se levanta y tiene que venir una intervención militar foránea para para imponer el orden. Tú entre ves que comillas? tienes que volver aquí, porque pues sí. ahí vuelve algo que tú dirías eh, que es un mito, pero es una realidad. El país no se levantó después del 25 de septiembre. No, no, esperó no. Esperó no, dos no, años. No. no, yo estoy hablando de ah. abril de 65. Exacto, se esperó dos años. Abril de bueno, qué? se levantó también el 14 de junio a fines de ese año. Hizo un intento. Aquí hubo que reprimir muy duro para, para controlar el pueblo. Este pueblo no dobló la cabeza pasivamente ante el, el derrocamiento de Bush. Hizo lo que pudo, de acuerdo a las armas que tenía y de acuerdo a los instrumentos políticos que disponía. Y se puede hacer una historia que a lo mejor un día me animo a hacerla, día por día, como hay que hacerla, con el, los movimientos de todo tipo posteriores al golpe hasta abril. Habría que ver. Pero yo sí te puedo decir que por qué reprimió el triunvirato si no había resistencia. Y por qué luego se le fue de las manos al extremo que hubo que traer fuerzas extranjeras para dominar el pueblo. Eso dice que ahí hubo una resistencia. Claro, no fue tan rápida como la de Chávez en el 2002, que fue un contragolpe rápido que le permitió volver. Pero acuérdate que los procesos en la historia no se pueden ver en, en meses ni en días, a veces hay que verlo en dos años, tres años. Son procesos que en algunos lugares son más lentos. ¿Cuándo termina eh, la revolución inconclusa, el libro de Elías de Sacostra? Eh, termina en el presente porque el epílogo se llama el Presidente Bosch ante juicio de la historia. Y yo me encargo ahí. Pero me dijiste a... que no ibas a hablar del golpe, que no era del golpe, no, sino del gobierno. No, ¿Y yo, yo, o sea, yo menciono el golpe, pongo la, 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 el manifiesto al país que hacen los golpistas, digo lo que quiero una cosa anunciada, y termino ahí, porque bueno, esa parte de la historia es bastante conocida, o suficientemente investigada, o por lo menos hay elementos bastante sólidos. Pero luego en el epílogo yo analizo los mitos que se han acuñado contra vos desde el golpismo hasta el presente. ¿Quién te recuerda, bueno, yo creo que derrocó a Don Juan una coalición de, de fuerzas oligárquicas eh, de Trujillismo y en el exterior la facción más radical dura del gobierno norteamericano, que no era precisamente Kennedy ni el Departamento de Estado, sino era Pentágono, CIA y las transnacionales, o sea, los, los grandes monopolios. Eso no lo vamos a encontrar ahí, sino en la segunda parte. No, está ahí. Está ahí. Está ahí. Aquí se dice que el general Benoit. Llamó a las fuerzas interventoras en el 1965. Hoy casualmente, a propósito del aniversario del golpe, discutíamos en el matutino alternativo uh -huh. que era bastante ingenuo decir que desde la isla del Caribe tú llamabas por teléfono y decía uh -huh. como al 911, por favor, ven a ayudarme. No, eso sí, eso no funciona. Exacto. Entonces, para el, la sonada golpista, se pusieron en contacto esas fuerzas, las de allá y las de aquí. Ah, es que el contacto nunca dejó de existir. Recuerde aquí que existía una misión eh, asesora norteamericana que tenía decenas de miembros y que su misión era penetrar y controlar las Fuerzas Armadas y la Policía. Por lo tanto, todo ese trabajo previo con los militares, eh, todo ese atizar el miedo militar para que reaccionaran, todo eso formó parte. Bosch le dice a John Barlow Martín, al embajador norteamericano, días antes del golpe, tengo pruebas de que desde la misión militar y desde la USAID están conspirando contra mí y alentando un golpe. Y en ese informe secreto que manda dos días antes del golpe John Pablo Martín al Departamento de Estado, le dice, Bosch me entregó los nombres de los militares norteamericanos que están conspirando con los militares dominicanos y de los miembros de la USAID, o se hacía, que están conspirando también por el golpe. No me quedó más remedio que hablar con los jefes de las dos misiones y mandarlos a casa. Pero bueno, a mí mismo aquí me han tildado gente de la Embajada de Comunistas, a John Barlow Martin, el embajador norteamericano, para que veamos la mentalidad de la época. Entonces yo creo que, que había una facción dura, que incluso el golpe va en alguna medida contra la Alianza para el Progreso, contra el presidente Kennedy y contra las políticas reformistas que estaba aplicando, porque la, la facción dura, yo llamo a esa facción Camelot, o el grupo Camelot, la facción dura consideraba que eso eran concesiones al comunismo y que no se podían permitir. Y no olvidemos que dos meses después del golpe contra Bosch es asesinado el presidente Kennedy en un extraño incidente que aún no ha sido debidamente explicado. ¿Hubo traiciones en la, entre las personas más cercanas del presidente de la República de entonces? Sí, hubo cobardía, traiciones, hubo, hubo plegarse. Por ejemplo, esa misma dirección de prensa, cultura y, y recreación quedó casi intacta al servicio del triunvirato. Son cosas que uno... Les duele porque hay una ética, como también hubo ejemplo de dignidad militares, y bueno, los constitucionalistas que hemos hablado, Fernández Domínguez, Camaño, otros, pero hubo también diplomáticos que renunciaron a su cargo cuando se dio el golpe y, y salieron funcionarios que no aceptaron trabajar el Trumvirato, y no pocos. Elías, eh, sabes que con esos temas uno quiere <laughs> hablar dos horas más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y ustedes disfruten. Buenas noches y buenos días.